Mis queridos hermanos, durante todo este tiempo litúrgico hemos llevado una secuencia en los textos, tanto del libro del Génesis, la historia del pueblo de Israel, cómo se va configurando, y también todo lo que concierne a la enseñanza que Jesús le da a su discípulo y lo que implica su seguimiento. Si alguien le dijo a ustedes que seguir a Cristo iba a ser fácil, le digo una mentira. Seguir a Cristo tiene exigencia, y muy fuerte, tan fuerte que algunos desisten de seguirlo, porque tiene su riesgo, si somos leales, porque hay algunos que pueden tener la tentación de estar en dos aguas, cuando me conviene y cuando no me conviene. No se puede, no se puede estar en dos aguas. O soy o no soy. La historia de Israel es hermosa, llena de intriga, llena de momentos incluso muy humanos, de infidelidades, de mentira, pero también de alianza y renovación de alianza, de pacto con el Señor. Ustedes saben una expresión: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué es tan importante Egipto en el marco bíblico? Porque Egipto representa la situación de esclavitud y de pecado. Todos nosotros hemos tenido y podemos tener nuestro Egipto. Algo que me ata, algún vicio, alguna pasión, alguna situación en la que me siento oprimido. Todos tenemos algún momento de Egipto. Pero lo bueno es que también que ante la situación de un Egipto, también se nos presenta un libertador. En el caso de Josué o de José, que fue quien, y él lo hemos escuchado, ¿no? Dice, así Dios, ellos pensaban que su hermano se iba a vengar después que muriera su papá Jacob, que como saben el nombre de Jacob es Israel, porque es la historia del pueblo. ¿Y qué va? Cuando uno tiene un corazón bueno, un corazón noble, un corazón humilde, Dios se glorifica en esa persona. Dice la palabra de Dios que Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Cuanto más humildes somos, más se manifiesta la gloria de Dios en esa alma. Y eso fue lo que pasó con José. Por eso Jesús, José es prototipo de lo que va a ser después Jesús. Eso se compara, ¿no? La historia de Jesús que viene como liberador, el gran liberador. Pero volviendo otra vez a la escena bíblica, fíjense que José nos cuenta cómo él cuida de sus hermanos y va a ser una gran nación, el pueblo de Israel, en Egipto. Y es curioso que cuando Jesús nace, la providencia dispone que por la persecución que ya tiene el niño, tenga que huir a Egipto. O sea, como a replantear otra vez el tema de lo que es la esclavitud, pero que de esa situación que podemos llamar trágica, Dios saca una ventaja. Esto es muy importante en nuestra historia personal. Cuando uno analiza la palabra de Dios a la luz de tu historia, podemos concluir esto: cuando uno obedece a Dios, no hay mal que por bien no venga. De una tragedia, de una situación de opresión, Dios puede sacar una gran bendición si tú le obedeces. Porque uno se puede resistir y no entender que Dios escribe recto en renglones torcidos. Esa es la historia del pueblo de Israel. Pero también es mi historia. Todos tenemos una historia en la que Dios quiere actuar a tu favor si tú lo dejas, si tú le permites actuar en tu vida. Porque me puedo resistir. Y así viene entonces el gran liberador. Si José pudo hacer lo que hizo en bien de su pueblo, ¿cuánto más el Señor nuestro Salvador y Redentor? Por eso nunca piense que ese problema que en este momento te puede afligir, esa tentación, esa esclavitud, esa atadura, si tú la confías a la mano del Señor, Él tiene la última palabra. Nunca se den por vencido. Yo he aprendido en mi experiencia sacerdotal que lo que más maneja el demonio es el miedo. El miedo no viene de Dios. El miedo es el arte.
arma secreta que el demonio usa, porque el miedo paraliza, el miedo nos condiciona. Tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo a envejecer, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la muerte. Hay diversas clases de miedo, pero todos en algún momento tenemos miedo. Ahora, por eso Jesús dice, no tenga miedo. Lo primero que Jesús anuncia como resucitado es, no tenga miedo. Si tú estás apoyado en Él, no hay demonio que te pueda vencer. El asunto es cuando tú lo aceptas humildemente, cuáles son tus temores, cuáles son tus miedos, y se lo puedas confiar al Señor. Por eso al Señor le encanta usar misericordia, pero para que se haga efectiva la misericordia, yo necesito reconocer que tengo que ser misericordiado. Es decir, recibir la misericordia de Dios, que está siempre a nuestro favor. Volviendo otra vez al texto, si el afligido invoca al Señor, Dios va a escuchar. Pero si tú no tienes el valor por tu soberbia, porque el problema es que nos sentimos muchas veces autosuficientes, que no necesito ayuda, que no necesito que nadie me dé la mano, eso se llama soberbia. Todos nosotros tenemos necesidad del auxilio divino, porque sin mí, dice el Señor, no podéis hacer nada. Ahora bien, entramos en un marco que no he querido hablar de esto porque me parece que estamos viviendo un momento muy difícil en la iglesia. Pero no hay que asustarse. La iglesia nunca se va a acabar, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Dios no va a abandonar a su esposa. Ahora la esposa está en una situación irregular, que pudiéramos llamar de apostasía. ¿Qué es eso? Negación de la fe. Entonces estamos en una apostasía. Ya Juan Pablo II hace años, hablando de Europa particularmente, decía que estaba en una apostasía silenciosa, decía San Juan Pablo II. Pero ya no es una apostasía silenciosa, es abiertamente descarada. O sea, que incluso estamos viviendo un momento muy triste, porque Satanás ha sabido conjugar muy bien cómo poder destruir la iglesia. Acuérdense que hay una promesa: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero eso no quiere decir que no la va a atacar, eso no quiere decir que no la va a poner a prueba. Hoy, al celebrar la Rosa Mística, nos está recordando que la madre es el gran auxilio que vamos a encontrar. Está muy pendiente de la iglesia de su hijo, de la cual ella es miembro eminentísimo, como la reconoce el concilio. Entonces, ¿qué ve la madre? Mire, la Virgen cuando viene, la Virgen nunca viene a hacer tour o de paseo. La Virgen siempre viene con una tarea muy específica, y en cada manifestación mariana hay un objetivo concreto. Cuando viene como Rosa Mística, ella está viendo con dolor, porque eso es lo que tenemos que entender. La Virgen místicamente sigue sufriendo, y sufre por nuestra vida, y sufre por los miembros de la iglesia, y de manera muy particular por los sacerdotes. Y por eso presenta esas tres rosas, pero también tres espadas, que representa el estado de su dolor. Y son varios estados. Uno de ellos, porque la madre siente la necesidad de que hay que reforzar la oración. Miren, lo que va a salvar al mundo es la oración. Por eso que ella insiste mucho, como buena mamá, de invitarnos a donde se inició la iglesia. ¿Saben dónde se inició la iglesia? En el cenáculo. Y por eso la madre, como madre de la oración, y que entiende que sin oración no podemos recibir el Espíritu Santo, ni se hace presente la Eucaristía, porque en el cenáculo se instituye la Eucaristía, en el cenáculo viene el Espíritu Santo, por lo cual tenemos que volver al cenáculo. En otra palabra, volver a la oración. Y no cansarse, porque el problema es que muchas veces tenemos ese miedo de, ay, qué aburrido, necesito tanta María, Madre de Dios, Madre. La gente se cansa, no se cansen de orar. El remedio para el mundo es la oración. La oración es un poder
que Dios nos ha conferido. Pero hoy es cuando más católicos están quizás no conscientes de esto y hasta durmiéndose, cuando hay que estar vigilante, cuando hay que estar atento para no dejar de confundir la oración. Segundo, la madre también con dolor, porque es una espada que traspasa su alma. Dice, siete dolores tuve en mi vida mortal, pero hay un octavo que es lo peor, es como un puñal que traspasa su alma. ¿Saben cuál es? Los ultrajes que recibe mi hijo en la Eucaristía. La gente no tiene conciencia clara de que Jesucristo no es un accidente en la liturgia, no es un accidente en la consagración, que verdaderamente está aquí en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y le duele el trato que nosotros le damos a Jesús en Eucaristía. Ese es un dolor, es un puñal en el corazón de Mamá María. La gente va de cualquier manera a la comunión, y a veces hasta el pecado mortal. Yo decía ayer, lo repito, ¿cuántas comuniones pueden ser sacrílegas? Porque no vengo en buena disposición, no soy consciente, ¿no? Hemos convertido la Eucaristía en una especie de rutina. La Eucaristía es la vida. Tal es así que la primitiva iglesia decía, no podemos vivir sin el domingo, sin la Eucaristía, porque era la vida, lo que da vida. Por eso he venido, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que ustedes reciban esa vida, hay que ir a la Eucaristía. Esa es la presencia real. Tercero, si la madre tiene un puñal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Algo que pidió el lunes. ¿Qué pidió? Penitencia, penitencia. Perdón, Señor, perdón por los que no creen, no esperan, no te aman, como lo digo también en Fátima. Penitencia. Y unido a eso está otra espada. Para que podamos también consolar, necesitamos tener disposición reparadora. ¿Qué quiere decir eso? Si hay heridas en el cuerpo de la iglesia, necesitamos almas que se ofrezcan, almas víctimas, almas que consuelen el corazón. Y ante los que no aman a Jesús, haya un grupo de almas que diga, Señor, por los que no creen, yo te amo. Y yo creo. Por los que no te adoran, Señor, yo adoro. Ahí está. Esas tres espadas que nosotros podemos y estamos de alguna manera exigidos, obligados a vivir. ¿Saben por qué? Miren, hay muchas cosas que ustedes mejor no se enteran. Porque cuando uno mira la situación a lo interno de la iglesia, y miren, la iglesia, si esto fuera obra humana, ya no estaríamos aquí celebrando esta misa. Así de sencillo. Ya hubiera desaparecido. Pero esto no es una obra humana. Es una obra divina, es decir, humana y divina, o divina y humana. Si fuera así como es Cristo, humano y divino, si fuera solamente humano, no podríamos estar aquí. Ya se hubiera acabado. ¿Qué es lo que hace que la iglesia, a pesar de todos los contratiempos, se mantenga viva? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que actúa. Y que a pesar de tanta mugre que hay, porque hay mucha mugre, el Espíritu todavía sigue transformando corazones. Y hay iglesia y hay santo, porque de toda esta cochinada, humanamente hablando, del cual tú y yo también estamos embarrados, necesitamos una limpieza del Espíritu. Y Él hace de una persona impura una persona pura. Él hace de un gran pecador un gran santo. Esa es la dinámica, si dejamos que actúe. Por eso hay que permitir Espíritu Santo venga. Espíritu Santo renueva, Espíritu Santo santifica, Espíritu Santo lléname, sin ti no podemos. ¿Ven? Entonces, queridos hermanos y hermanas, estamos en un momento crucial. Si ustedes vieran todo lo que puede ocurrir, y yo creo que el gran problema en nosotros, lo digo como sacerdote, es que la gran tentación que el demonio ha logrado, él dice, si yo logro que un sacerdote esté a mi merced, voy a herir el cuerpo místico, porque yo pudiera celebrar el pecado mortal, pero Jesús no deja de venir, pero estoy hiriéndolo más. Dice, ustedes saben que el demonio, para herir a Dios, como él no puede hacerlo directamente porque no puede, se vale a través de nosotros y más todavía de los sacerdotes, porque si el demonio tiene un sacerdote a su merced,
entonces se ríe de Dios y dice, mira lo que hago con tu consagrado. Pero voy a hacer una buena noticia. Pase lo que pase, el puente para esta situación que está viviendo el mundo y la iglesia van a ser los sacerdotes. Por eso hay que orar por santos sacerdotes. Le repito, la iglesia no se va a acabar. Así que no tenga miedo, porque hay ¡Oye, si viene una cosa! ¡No tenga miedo! Dios, a través de su madre y del Espíritu Santo, están renovando la iglesia, aunque no lo noten, como dice el profeta Isaías. ¿No se dan cuenta que yo estoy obrando? Nosotros hemos visto la presencia de Dios en estos días que hemos estado aquí. Y no son cosas extraordinarias, sino signos muy sencillos. Cuando tú le crees a Dios, tú puedes darte cuenta que Dios obra misteriosamente, aunque para muchos pase desapercibido. Porque no hay oración, no hay reparación, no hay ofrenda hecha con amor que Dios no recibe. Y esta es la razón por la cual hoy he querido que ustedes, por favor, oren por nosotros. No hablen mal de los sacerdotes. Ustedes no tienen idea del daño que hacen cuando hablan mal de un cura. Porque eso les duele a la Virgen. Y allá le decía el padre Boni, oren por ellos, mis hijos predilectos. El juicio de un sacerdote será más terrible que cualquiera de ustedes. Y por eso hay que orar para que se arrepientan o nos arrepintamos. Oren, en vez de chumorrear, en vez de hablar y con una doble rodilla, y Señor, ten piedad de este sacerdote. Hablar mal de un sacerdote es ofender el cuerpo místico de Cristo y a la Virgen. No lo hagan. Aunque sea verdad lo que usted sabe, aunque sea verdad, usted ofrezca eso al Señor. Ore por él, repare por él, pero no lo censure. Porque dice el Señor, mía es la venganza y yo daré a cada quien lo que merece. Eso no te toca a ti. Y el que esté en pecado te pide la primera vez. No juzguéis y no seréis juzgados. Así declara la palabra de Dios. Por eso no teman el futuro. Yo miro el futuro como optimista. Yo sé, estoy convencido que pronto va a haber una sacudida mundial. Yo estoy seguro que el aviso viene en cualquier momento. Y eso me sostiene. Eso me sostiene porque Dios tiene que mover este mundo. Yo no tengo ningún miedo. Pero que nos encuentre en gracia. Por eso cambie ahora. Cambie ahora. Decídase a ser de Dios ahora. Mañana puede ser tarde. Lamentaremos no haber dado más por Dios. Las almas que van al purgatorio, que son la mayoría, lo que más lamentan como primera purificación es el tiempo perdido. Así que, pues eso bien. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. No. Esto es serio. Hay que aprovechar cada momento. Lamentaremos no haber hecho más. Lamentaremos no haber dedicado mejor el tiempo a Dios. Y todo, por eso dice, todo será puesto al descubierto. Lo dice la palabra hoy. No hay nada oculto para Dios que en su momento no salga a la luz. Pero si tú ya reconoces lo que has hecho, que no ha sido bien, y lo reconoces humildemente, Dios pasa la página y dice, tranquilo ya. Ya yo sé porque tú lo has denunciado, te has reconocido. El problema, y esto quería terminar, que he vivido y veo en mis hermanos, es la doble vida. Al Señor no le gusta la doble vida. Aparentamos una cosa y somos otra. No. Que seamos siempre transparentes. Siempre mirando a que es Dios que me va a juzgar. Yo podría aquí aparentar muchas cosas así piadosamente. Pero si llevo la vida oculta, ¿sí? ¿Me estoy engañando yo? No a Dios. Yo me estoy engañando. Por eso, no a la doble vida. No a la apariencia. Un corazón recto, un corazón que reconoce que falló, un corazón que reconoce que no hizo todo lo que debía hacer, pero que está enmendando, que está corrigiendo, eso le encanta al Señor. Pedro. ¿No conoce la historia de Pedro? No negó Pedro a Jesús, el primer papa. Pero tenía un corazón noble. Un corazón bueno. Y Jesús lo enmienda. Porque eso es lo bueno de nuestro Señor. Enmienda nuestra falta. Saulo de Tarso, columna vertebral también de la iglesia. No fue un hasta asesino, hasta
hasta asesino. En el cielo hay mucha gente que tuvieron una vida peor que tú y que yo, pero un día decidieron cambiar, por eso son santos. O sea que no me vengan con el cuento de que no es posible la santidad nueva. Todos podemos ser santos si lo decidimos, porque sin santidad no vamos a ver a Dios. ¿Quieren ver a Dios, sí o no? Sí. Decidas hoy a ser santo. Aunque alguna vez, no, decidas, yo quiero verte, Señor, yo quiero habitar en tu presencia, reconociendo mi culpa, reconociendo mi pecado, pero también enmendándolo, enmendándolo. Y si alguien dice mal, buscar la paz con ese hermano. A mí me duele mucho cuando yo veo una iglesia dividida, porque Satanás divide, divide mucho. Su gran logro en la iglesia ha sido dividirnos. Curas contra curas, cardenales contra cardenales. Mira, la situación está dándose hoy. Hay gente que está contra el Papa, o contra los obispos, contra... entre ellos mismos están peleados. Eso está, ya la Biblia lo dijo en la Salet. Aquí también lo dijo. Y sin embargo, como que persistimos en la división. Todo lo que divide, recuérdenlo, viene del diablo. Todo lo que divide, viene del diablo. Todo lo que une, viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos une, no nos divide. Por eso Jesús rezó al Padre. Oración sacerdotal, capítulo 17. Padre, que todo sea, ¿para qué? Para que el mundo, Satanás hace todo lo contrario. No, voy a hacer que se divida. Que, no, que más de uno, recuerde lo que pasó en Babel. ¿Qué ocurrió en Babel? La división, las lenguas. Pero que es una referencia para que nosotros veamos cómo Satanás quiere dividir. Incluso apostolado, movimiento. No, Dios es un Dios de unidad. Ay, que tú eres de locos. Ay, que tú eres de locosillita. Ay, que tú eres carismático. Es una sola iglesia. Ahora, claro, cada uno puede identificar que con un carisma no hay ningún problema, como una familia. En mi familia somos seis, ninguno es igual uno al otro, pero estamos unidos. Mis hermanos todos nos queremos mucho, pero ninguno es igual al otro. ¿Eh? Esa es la iglesia, o debe ser la iglesia. Diversa forma de carisma, de personalidad, pero unidos, no divididos. Porque yo voy a desacreditar un apostolado, porque no es la manera que yo siento que me llama la atención. Bendito sea Dios. Pero no por eso yo voy a decir, esto no sirve. No entren en ese juego, porque es el diablo. ¿Sí? Hoy el cielo está uniendo. ¿Y a quién está uniendo? A todos los que tienen amor a quién, al corazón de Jesús. Este corazón que tanto amaba al mundo, y el inmaculado y doloroso, porque le duele. Inmaculado y doloroso corazón de María. Esa es la unidad que Dios quiere entre nosotros. Si tú estás identificado con el corazón de Jesús, el corazón de María, entonces somos uno solo. Indistintamente de que yo tenga un camino muy, muy, muy particular. ¿Me hice entender? No hagamos el juego al marido. Oren por la iglesia. Oren por los sacerdotes. Oren por nuestra santidad. Que nada nos impida ser lo que Dios.